para todo el mundo. Hostia, tío, no es. Oye, vamos a sacar aquí la cinta mejor. Bienvenidos a mi vlog 87. Les diría que voy a hacer algo bien interesante en la noche de hoy, pero Juliet y yo no vamos a hacer nada. ¿Cómo que no vamos a hacer nada ni es interesante? Vamos a cenar tú y yo. Ok, vamos a cenar Juliet y yo, exacto. ¿Cómo que no hay nada interesante? Que no hay nada interesante como para la gente del vlog. ¿Cómo que no vamos a hacer nada? Bueno, vamos a hacer algo, pero que no es nada. Tienes una pena aquí frente al vlog. Como que no es algo que la gente va a decir, ¡diablo! Como que qué brutal la pasaron. Vamos a ir tú y yo solos a comer. Tú y yo, tú y tú. Vámonos a comer en búsqueda de un restaurante bueno. Salud. Vamos allá. Tenemos que hacer esto bien divertido. Estamos solos. Tenemos que hacerlo bien divertido. ¡Wow! Esto se ve en la madre. Esto es un steak con blue cheese por encima. Y eso es un fufú. Mofongo de amarillito, es un fufú cubano, wow. Muy buenos días, son las 3 y media de la tarde realmente. No he hecho absolutamente nada hoy. Quiero limpiar parte de la casa, quiero limpiar el garaje. Entonces está lloviendo y tengo que sacar todas las cosas del garaje. Pero no sé ni qué hacer. Hoy quizás hay un jangueo por la noche, eso sí lo asegura. El jacuzzi lo dañé en un momento en mi vida. Voy a ver si puedo arreglarlo. Que por lo menos prende, vamos a ver si se calienta. Ya le pintaron aquí y me chavaron el pescado. Sucios son. La piscina también la tengo que vaciar. No tengo motor. Le voy a poner con algas el agua. No tiene motor. Si quiero tener esta piscina, le tengo que poner motor. No me han mandado a quitarla, pero la voy a quitar. Y lo que voy a hacer es que cuando estemos en pleno verano y en junio a mediados, la voy a poner nuevamente y la voy a llenar y le voy a comprar un motor. Muchas gracias por tu participación. Pero mira, ya tiene animales y cosas y le va el mosquitos de dengue, maldita sea. Lo que ya vamos a salir de casa de estar vegetando. Nuevamente estoy en el carro con Juliet. ¿Tiene el carro contigo todo este fin de semana? Normal, siempre. Ok, vamos a ir a comer con los viejos y después vamos a encontrarnos con Frank y con Nati y quizás parte del corillo, no sé quién se apunta. Vamos a ir a cenar a algún lado y eso. Un poquito relax. Bueno, hemos llegado y nos estamos comiendo la comida de papi y de mami. Nos estamos comiendo la pizza. Nos estamos comiendo las papas para no pedir comida y pedir con papi. La calle no la coja. Ese es el filtro de hombre de Snapchat. El filtro de hombre de Snapchat. Ya lo te pareces a tu hermano. Pongo una foto de tu hermano para que la gente la vea. Ese es el hermano de Juliet. ¡Y ese es Juliet! Vamos a verle, mami. Vamos a verle, mami. Mira, mami. Mami, diablo, mami. Te pareces a mí casi. Era eso. Vamos a San Juan. Se ha apuntado ya. Se han apuntado tres del corillo. Tres. Síguete, mira. Natalia de hombre. Francis no sabía un cara. Él no sabía. Mira, síguete. Le digo, ¿tú me amas? Mira Juliet, mira Juliet, mira Juliet, mira Juliet, mira Juliet. Maluma. Juliet es Maluma también, eres Maluma. Salud por una noche buena, mala. Noche loca. Me siguen trayendo estos panes con estas mierdas encima y sigo. Y es de dos. Cabrón. Cabrón, me acabaste de tumbar todo. Para el blog. Quiero contenido del blog. Y yo sé que Alejandro no se va a encabronar conmigo porque todo es para el blog. No. Salud. Ay, gracias por protegerme. Espero. Lo que yo no hago con Alejandro. Y llegó. ¿Hay espacio para mí? No, un carajo. No hay espacio para ti. Diablo. No está lleno, está lleno. Siéntate. La persona se fue un momento para él. ¿Quieres cogerme una bola? ¿Quieres cogerme una bola? ¿Quieres media bola? No, estoy lleno. ¿Quieres media bola? ¿Tú quieres una completa, verdad? Quiero la bola izquierda. Okay. Está bien, dame la bola derecha. ¿Tú crees que tus bolas me caben en la boca? Mira el tamaño, chécate. Es moderado. Pide tres deseos que salga más vino de gratis. Vamos a hacer lo mismo ahorita. No. Vamos a la probar. La proba siempre es lo mismo, Da la vuelta, huele. Lo voy a probar y voy a decir que sabe cabrón, como quiera. No importa cómo sepa, voy a decir que sabe cabrón.
Sabe cabrón. Lo están echando en la campana. ¿Cómo se llama eso? Decanter. Está bien diseñado porque cuando lo ves tú piensas que tienes que comprar otra botella más. Pero como vacío. Se ve vacío, pero me le habrá botella entera. ¡Ole, majo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Majo! ¡Dale, majo! Paleta para todo el mundo. Hostia, tío, no es. Es español, caballo. Yo soy hostia, español. Hostia, tío, venga, vale, capullo. La tía está emputada. ¡Hombre! ¡El niño polla! Venga, vale, capullo. Venga, vale. Repartiendo, estamos repartiendo esto. Son panty, son. Son panty. Huele. Huele rico. Francis, el fin de fiesta. Te toca, te toca. Dale. Ahora, Súbele la gata para que mi gata prenda los motores. Súbele la gata para que mi gata prenda los motores. Tú eres de jíbaro, tú eres de jíbaro. Dale, dale, dale. ¡Ole! ¡Mamá, no! Así no es. ¿Qué tú haces? La niema, la tengo descontrolada. Yo sé cuál es el guillermo de mear. Y poner las manos así, como si estuviese agarrando el guillermo con las dos manos. Siempre que hago esto, una, es para frontear. Siempre pasa esto. Me ando las manos. Es que... ¡Cabrón, chaval! Una cucaracha, Nati, porque vas para donde la cucaracha, déjala quieta. Ya. Pero que viene para acá. Dale, pero adelántale dos pasos. Adelántale dos pasos. Deja. Como viene para acá. Oh, no. Bebé, pero usted está detrás de una cucaracha. Esta es la escena del crimen. Muy buenos días. Te iba a arrancar y se me olvidó. La puerta la dejé abierta, qué diablo me pasa. Nuevamente con Julieta en el carro. Siempre hago lo mismo. Es que hace otra cosa. Es como cuando buscamos a Ley. Ley siempre hace lo mismo. Hola, y se pega así. Hola, mira, buenas. Vamos a celebrar el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres a todas las madres que me siguen. A las madres de ustedes que no me siguen, pero que son madres de ustedes. Feliz Día de Madre a todas. Como madre no hay ninguna, así es. Eso está taqui, ¿verdad? Está bien taqui, pero felicidades a todas. Vamos a ir a un brunch con mami y con papi. Y después vamos para la piscina, para la casa de la mamá de Juliet. Que vamos a encontrarnos con el corillo entero. Ahí va a estar Marina, va a estar Milo, va a estar Juliana, va a estar Jaime, va a estar Jan, va a estar el corillo entero. No pude aguantarme, tuve que comprarme unas empanadillas antes de llegar a comer. Las empanadillitas. Tengo hambre, no puedo esperar, en verdad. Llegamos, estamos con la madre, feliz día de madre, estamos aquí. Papi tiene espejuelo, no ve nadie en esta casa, ya ven. Nadie ve en esta casa. Si no nos hubiésemos comido esas empanadillas, estuviésemos muriéndonos una hora y media. Todavía no nos han dado la comida. Llegó lo primero, Julieta, te fuiste saludable, mami, chocolate. Por ahí 40 después me llegó la comida. Ahora me tengo que comer esto, no me puedo quejar. Cosas que siempre tienen que haber en los cumpleaños o en alguna actividad boricua. Papi, sandwichitos de mezcla. No hay nada mejor que esto. Y hay que comérselo primero que este cabrón llegue, porque este se los come todo. Estamos tratando de pelearnos quién se va a llevar la bandeja. Tranquilo, que la de abajo te la puedes llevar. Se acabó. Y cielito lindo. Clásico, Juliet, deja ya de comértelo. Comiste saludar por la mañana, ahora te puedes cocotar. ¿Qué tú? Mira, pero le diste a esto, canto de loca. ¿Qué te estás cantando? Tú no metes cabras a la mambi. ¿Por qué te estás cantando eso? ¿Quién te enseñó eso? A mi papá le puse la canta y papá la cantó. Ah, papá la cantó. Pero dije, vamos a ver quién está ahí, vamos a ver quién está ahí. Milo. En América, oh. Chancleta que le tira la chancleta al niño y papá. Que el papá. Y hoy es el día que el papá le tira la chancleta. Hoy es el día de los normales del chancleta.
Oye, él le dio el chancletazo. El party se acabó y sobraron sandwichitos de mezcla. Significa que tengo desayuno para mañana. Todo el mundo atacando el bizcocho. La dieta keto se te acaba de ir. Ese bizcocho lleva 4 horas allá afuera y nadie le echó caso. Cuando nos vamos, ahí todo el mundo quiere meterle. Ok, Corillo, este vlog realmente ha tenido un montón de tropezones. Me prestaron un celular porque el mío se está arreglando, este es otro, por eso es que se ve tan diferente y tan mal. Ahora mismo las fotos, estoy tratando de bajarlas de un Android a la Mac. Está enviándome los videos de un minuto, se tardan 20 minutos cada video, son aproximadamente 45 videos, quedan 2 horas para subir el vlog. No creo que voy a poder subir todo. Así que voy a subir una que otra cosa, grabé todo el miércoles, tengo un montón de material que voy a ver. A ver cuándo carajo ustedes pueden verlo. Así que voy a pegar 4 cositas más de lo que hice el miércoles y el otro material se perdió entero. Perdón a todos mis compañeros que se prestaron para el vlog. Esto es lo que pasó el miércoles. Un poquito. Nuestra queja es porque nosotros tenemos un camerino, 4 machos juntos, y Maripili tiene todo eso, pero todo eso para ella sola. Así soy, diva, papi. Para que tú veas. Para que tú veas. ¿Y qué pasa? Tiene picadera. No puedes tener picadera. Me caldo en 10. No, no. El jugo está aquí, papi. Mucho gusto. Y tienen picadera en mi vida. Sonche me ha traído picadera a mí. ¿Qué cojones? Hasta pique, mira. Hasta pique. Ese pique es mío. Ya, mira. No inventes. Ya, papi. Tranquilízate. Me voy a quejar con Sonche. Tranquila, que todo para la gerencia. Se acabó el remix. El combo está aquí. Mari, no quiero más peos. No quiero más trucos. Mari, tienes concierto. Tienes concierto. El 5 de mayo. Vamos todo el mundo para allá a tomar agua fría con hielito. No vamos a beber. Pero lo bueno es que no compren boleto porque no los va a regalar a todos los seguidores míos. ¿Ves qué te pasa? Estamos llegando al final del blog y tenía una noticia bien importante. ¿Verdad que tenía una noticia bien importante? Sumamente importante. Exacto. Se supone que esté Natalia aquí con nosotros y Wanda sabe, pero como están afuera tomándose fotos, Francis y yo somos lo último, ¿verdad? El remedio. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Lo que está pasando es que del 1 al 4 de agosto vamos a ir para Punta Cana, para el hotel Be Live. Habíamos dicho Believe porque nos habían dicho que era Believe, pero entendemos que es Be Live. Exactamente. Solo $599 por persona. $599, pasaje, transportación, all inclusive y un show de comedia que vamos a hacer el sábado por la noche con Francis, Natalia, Wanda y yo. Así que entren ahora mismo a Travel with Sears. Travel with Sears en el description. Ahí voy a dejar como quieran los números y el tag para que entren, compren los boletos, digan que van específicamente al viaje de nosotros del 1 al 4 de agosto, al viaje de nosotros. ¡Vente con nosotros! ¡Vamos a ver! Y este blog se acabó. ¡Bye!